presidente de la Asociación de Cine e Imagen Científicos, quiero darles la bienvenida por la asistencia a este acto de homenaje a una gran personalidad histórica del cine, como fue Guillermo Fernández López Zúñiga, una personalidad que se dedicó a la producción, que se dedicó a la realización y sobre todo a la creación de documentales científicos. Fue licenciado en Ciencias Naturales, se dedicó a la enseñanza, se dedicó también a la colaboración, a la investigación, a ser profesor también de esta misma materia, pero nosotros le reconocemos fundamentalmente por su tarea en el ámbito del cine científico, con sus grandes aportaciones, y que hoy vamos a tener una pequeña muestra de lo que estuvo realizando durante muchos años. Fernández Zúñiga, y a veces utilizaré el apellido Fernández, otra vez López Zúñiga, porque en varias ocasiones él firmaba de una manera o firmaba de otra, fue el fundador de nuestra asociación y como tal queremos hacerle este homenaje. Una fundación que, según el acta fundacional que obra en mi poder, fue creada el 1 de septiembre de 1966, es decir, hace ya 43 años de existencia de la ASECIC. Una existencia con una vitalidad enorme en todo tipo de actividades. Fueron 12 las personas que firmaron ese acta fundacional, entre ellas pues algunas de las personalidades también muy reconocidas en el ámbito cultural, como Federico Muelas y otras personalidades, y que poco a poco fueron agregándose otros científicos. Incluso pues tenemos también aquí algunas de las personalidades, como Isidro Valladares, que es nuestro vicepresidente, que también se vinculó inmediatamente a la asociación, el caso de nuestro presidente anterior, Ismael Álvarez, y otras personalidades del mundo del cine científico, en sus diversas dimensiones, es decir, porque no se ha acotado el campo y que sean solamente los productores, los creadores, sino que también están pues, los propios científicos, están, cómo no, los productores del cine científico, los creadores del cine científico, profesores universitarios y aquellos que de manera directa o indirecta tengan alguna relación con el cine científico o que quieran promover la presencia del cine científico en el ámbito de la cultura española. Esta es una asociación que ha tenido vitalidad durante estos 43 años, que sigue teniéndola actualmente. Para ir a citar simplemente tres o cuatro cuestiones que considero que pueden ser de gran interés. ASECI cuenta con unos fondos documentales excelentes y que próximamente van a poder seguirlos en Canal UNED, que nos va a abrir una ventana para que podamos exhibir también esas producciones y que se pueda acceder a ellas. También el apoyo que hemos tenido desde siempre del Consejo de Investigaciones Científicas, quien está colaborando con nosotros tanto por la cesión de locales y otros apoyos que nos está dando permanentemente. Estamos trabajando con una ampliación también al exterior, gracias a los acuerdos que tenemos con el Instituto Cervantes y que estamos proyectando películas científicas españolas en 6 países, en aquellos centros del Instituto Cervantes que quieren exhibirlas y que nosotros con mucho gusto pues hacemos la gestión, conseguimos también que vayan los productores o cualquier personalidad también del ámbito del cine científico. Mensualmente tenemos también una exhibición de producciones científicas en el Museo de Ciencias Naturales, apoyados también por la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales. Colaboramos intensamente con el Festival de Ronda y gracias durante estos últimos años a Unicaja hemos creado un paquete de documentales con los premios que se dan en ese festival y que se ofrece a diversas entidades e instituciones que quieran proyectarlo o que quieran usarlo también dentro de sus actividades. En esta misma línea trabajamos también con la Fundación de Ciencia y Tecnología,
que también tenemos otro paquete orientado al ámbito de la formación y otro tipo de actividades. No vamos a relatar más, pero sí quiero decirles que tenemos una presencia en aquellos festivales, reuniones, congresos, etcétera, donde se esté hablando del cine científico. En unos casos con participación activa de productores o de cualquiera de los miembros, en otras ocasiones como miembros del jurado, etcétera. Por lo tanto, podrán ver pues, realmente esta actividad, una actividad que emana de esa voluntad de aquellas personalidades que en 1966 quisieron crear esta asociación y que la Junta actual y todos los miembros queremos intensificar y seguir adelante con todo este proceso. Hoy vamos a celebrar un homenaje a Guillermo Fernández López Zúñiga, un homenaje que va a consistir en dos partes. En primer lugar, en una sesión en la cual vamos a intervenir brevemente, pues representantes de alguna de las instituciones a las cuales él ha estado vinculado. Hemos tenido que elegir, puesto que eran muchas las actividades que él realizó, muchas las vinculaciones que también tuvo en su momento, y por lo tanto, bueno, hemos considerado que son instituciones también muy implicadas realmente en este proceso, en sus actividades, y que tenían que estar presentes. Presentes aquí. Y por supuesto, como no, queríamos tener también la presencia de la propia familia a través de su hija Teresa. Posteriormente pasaremos también, como una muestra y una demostración de su propio trabajo, pasaremos algunas de las producciones también representativas de diversas épocas. Considero que es una muy buena selección para que tengamos un panorama bastante claro de sus aportaciones. Pero este homenaje no queremos que se quede aquí. Bueno, quiero indicarles que el homenaje es hoy y será también el próximo día 25 con la exhibición de la película de Juan Antonio Bardem a las 5 de la tarde, de la cual fue también productor Guillermo Zúñiga. El homenaje no se detiene aquí, sino que queremos continuarlo y prolongarlo más allá de este primer centenario de su nacimiento, para que quede constancia de las actividades que se han hecho durante este año, y estamos trabajando en un libro en el cual queremos recoger su vida, sus actividades, la filmografía, las relaciones, vinculaciones, análisis de expertos, comentarios de especialistas, y además queremos unirlo con un DVD en el cual podamos recoger también sus principales obras para que quede de alguna manera una muestra y un deseo de continuidad de su trabajo para generaciones del futuro que considero que tienen que aprender muchísimo de esta gran personalidad. Lo mismo que él aprendió, dije anteriormente que procede del campo de las ciencias, pero él para formarse en el campo del cine estuvo becado, fue a estudiar a varias instituciones, incluso en París, en otras estuvo trabajando también pues, como ayudante para ir aprendiendo, es decir, que tuvo también un largo proceso de aprendizaje. Bien, pues esto es realmente lo que yo quería indicarles y voy a enseñarles también pues, las personas que van a intervenir, que las tienen ustedes también en el programa y sobre todo en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, pues para que tengamos ese entorno familiar, pues voy a dar la palabra a Teresa Fernández, hija de Zúñiga. Posteriormente daré la palabra a Fernando Camarero como experto especialista y que está trabajando a fondo en la indagación documental de cuál ha sido sus actividades, de cuál ha sido su obra y que brevemente también pues, nos comentará. Os comentará algo. Posteriormente le daré la palabra a Ramón Rubio como representante de la Filmoteca que nos acoge y quiero agradecerle especialmente pues esta acogida que nos está dando en este entorno de la Filmoteca, que qué mejor lugar que hacerlo dentro de este lugar tan magnífico del cine español. Y sobre todo porque nos va a hablar también de una faceta que es la de la recuperación de películas y del trabajo tan intenso y de hecho pues ha tenido que hacer también una labor de limpieza, de recuperación de las propias producciones de Guillermo Zúñiga. A continuación, daré la palabra a Juan Manuel García Bartolomé como representante del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, con el que el propio Zúñiga pues, tuvo también unas vinculaciones
enormes trabajo en el propio ministerio con otros nombres, porque, bueno, aquí van cambiando los nombres de los ministerios, pero digamos que la sustancia de lo que fue ese Ministerio de Agricultura, etcétera, va quedando y es la colaboración que él estuvo haciendo. De hecho, gran parte de sus documentales pues están relacionados con el ámbito de la agricultura. Y finalmente le daré la palabra a Jaime Pérez del Val, que es representante del Consejo de Investigaciones Científicas, con el cual pues ya les indicaba anteriormente que nos une una gran vinculación, una gran colaboración, y queríamos que también tuviera su presencia, no solamente por esa colaboración, sino también por la presencia que el propio Zúñiga tuvo dentro del Consejo de Investigaciones Científicas y en sus antecesores, si podemos hablar, es decir, en ese término de la situación. Bien, pues por parte mía, nada más, agradecer realmente a los que han hecho posible este acto, como es nuestro secretario general Gerardo Sánchez, y que no puede estar con nosotros hoy por encontrarse en estos momentos, Rogelio Sánchez, que no puede estar con nosotros por encontrarse en estos momentos en Canadá, pero que ha sido realmente el que ha estado organizando este acto y a quien debemos realmente pues toda la actividad y todo el entusiasmo que se ha puesto aquí. Quiero agradecer también a los miembros de nuestra Secretaría Técnica, a Aureliano, que debe de estar por ahí en algún sitio, y a Mercedes, que está llevando el trabajo pesado también pues del día a día de la asociación. Y agradecer, como no, a los propios miembros, a la Junta y a los miembros de la asociación que han colaborado y que siguen colaborando en todo este trabajo. Y, en definitiva, pues agradecerles a ustedes también la presencia y la participación en este homenaje que todos queremos hacer en estos momentos a Guillermo Zúñiga. Y sin más, pues le doy la palabra ya a su hija. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Científica, a la Asociación Española de Cine Científico, a la Filmoteca Nacional, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y a las personas que, con su esfuerzo e interés, han hecho posible esta sesión dedicada a reconocer a mi padre en su centenario de nacimiento. Perdón. Gracias también a todos. Perdón. Que se me oiga mejor. Gracias también a todos por vuestra presencia. Mi padre era de Cuenca, al igual que mi madre. Vivía en el barrio del Escardillo. Desde jóvenes fueron de la misma pandilla y solían ir todos juntos con el padre de uno de ellos por los cerros conquenses, llevando una radio de galena, una lupa y algún instrumento más para permitir que estudiar el funcionamiento de ese aparato y de todas las plantas, los insectos y las rocas que encontraban. Para su época, mis padres eran muy adelantados y modernos. Hacían deportes, excursiones, se bañaban en el río. Vivieron en un ambiente educado e intelectual que les permitió abrir su espíritu y amar a la naturaleza. Mi padre desde siempre le gustó la pintura, la escultura, el modelado, la fotografía y el cine. Siempre llevaba su cámara. Ha hecho miles de fotografías de todo tipo, familiares, de la naturaleza, de la guerra. Cualquier cosa que le impactaba, la sacaba. No era de esos pesados que tardan un montón de tiempo en encuadrar y en posicionar a las personas. Mi padre prefería la instantánea natural. Con el paso del tiempo, más que la fotografía, la pasión de mi padre fue el cine, y en especial el cine científico. Ya en la universidad comenzó a realizar este, que luego continuaría durante toda su vida. Mis padres se casaron en 1936, perdonad, y desde entonces fueron juntos a todas partes.
No, no, perdón. Mis padres se casaron en 1936 y desde entonces fueron juntos a todas partes. Solamente estuvieron separados durante los años posteriores a nuestra guerra civil, en que se exilió a Francia desde Barcelona en 1939. Allí estuvo varios años. Al principio lo internaron en el centro de refugiados Argelés, como a tantos miles de españoles, en donde no tenía nada más que la playa, el cielo y el mar. Pasaron frío, hambre, miseria, lo que contribuyó a erosionar su salud con una bronquitis crónica que acarreó toda su vida. Mi padre nos escribía bastante frecuentemente. Siempre me enviaba un dibujo, alguna frase o algún cuentecito que yo pudiera entender. Su facilidad y habilidad manual le ayudaron para sobrevivir. Primero fotografiando lo que veía en el campo de refugiados, y cuando pudo salir de él, se ganó la vida esculpiendo figuras en muebles de madera. Durante los años de su exilio, mi madre y yo vivíamos en Cuenca, en la casa familiar. Fue en 1947 cuando se reunieron, aprovechando mi madre una peregrinación a Fátima para salir del país. Al verle enfermo, decidió irse con él a Argentina. En el año 1953, mi madre vino a buscarme para llevarme con ellos. Yo conocí físicamente a mi padre en 1954. Nos estaba esperando en el puerto de Buenos Aires, a donde llegamos, perdón, en el barco Monte Udala, que había salido de Bilbao. Cuando nos encontramos, la idea que de él me había formado a través de las fotografías y de lo que mi madre me contaba, prácticamente coincidía. Sin embargo, esta situación debe de ser emocionante para los tres, pues hasta entonces no habíamos convivido. Nuestra vida en Argentina desde el principio fue como si siempre hubiésemos estado juntos. Mi padre era tranquilo, sosegado, cariñoso. Si tenía que decir o aconsejar alguna cosa, lo hacía sin estridencias. La convivencia fue muy pacífica y la unión entre los tres, grande. Me ayudó mucho en la convalidación de mi bachillerato español en Argentina, me explicaba las cosas que no entendía y me animaba constantemente. En Buenos Aires me descubrieron la gran ciudad, el teatro y la danza. De las tertulias y encuentros con sus amigos, recuerdo con cariño cuando el crítico de arte Enrique Azcoaga, que era un gran conversador, gracioso y un poco incisivo, llegaba de improviso a nuestra casa por las tardes con sus gemelas y su pequeño Enriquillo. Después de largas conversaciones, casi siempre se quedaban a cenar, pues ya era altas horas de la noche. También recuerdo las reuniones y comidas en casa de Gori, con su mujer y sus hijas. Era un gran pintor, escenógrafo y diseñador valenciano que tenía mucha nostalgia de su tierra, por lo que decía a su mujer y a los amigos: cuando me muera, echar mis cenizas al Río de la Plata, que ellas se encargarán de ir a Valencia. Perdonad. Recuerdo las espléndidas cenas de Navidad en casa de Alejandro Casona, su encantadora esposa Rosalía y su hija, a donde íbamos todos los años. Allí acudíamos el grupo de amigos, se añoraba y se recordaba España, se cantaba, se charlaba, y frecuentemente Alejandro y otro miembro del grupo hacían una representación de un poema o una pequeña obra en la que uno recitaba y el otro, escondido detrás, actuaba con las manos. Todo esto para mí fue nuevo e impactante, pues era una adolescente que llegaba de una pequeña capital de provincia. En 1957 volvimos a España. La salud de mi padre mejoró considerablemente. Empezó a trabajar en la productora Onice
y continuó haciendo cine científico. Muchos sábados y domingos nos íbamos de excursión a pequeños pueblos para que mis padres los recordasen y yo los conociese. Otras veces íbamos a una finca en Alcalá de Henares que tenía una hermana de mi padre. Cuando nacieron nuestros hijos, estas idas eran mucho más frecuentes, pues allí estaban a sus anchas. Podían hacer caballas en los árboles, montar bicicleta, en fin, se sentían libres. Mi padre tenía allí sus queridas abejas, en una colmena que además de producir miel, la utilizaba para hacer alguna toma de sus películas científicas. Siempre he creído que las abejas y la miel eran beneficiosas. Durante años buscó el efecto curativo de las picaduras de las abejas. Uno de los nietos atrapaba al infeliz animal por las alas y lo posaba sobre el talón o la rodilla de la abuela. Él pensaba que esto le ayudaría a mejorar. En esta finca rodó con Roa escenas de sus películas científicas, con curiosidad de grandes y pequeños. Mi padre preparaba cuidadosamente, meticulosamente, el rodaje. En hojas, con 6 u 8 cuadros, en cada uno de ellos dibujadas las figuras, los encuadres y todo lo necesario para la toma. Tenía bastante facilidad para dibujar. El rodaje de las películas científicas era entonces muy trabajoso, pues no solo tenía que transportar pesadas cámaras, trípodes y baterías, sino que la espera para una buena toma era larga, pero mi padre tenía mucha paciencia y entusiasmo. Mi madre siempre lo acompañaba, era su ayudante. Mis padres fueron unos grandes abuelos, atentos con sus nietos, detallistas, cariñosos, vitalistas, muy pacientes. Les iniciaron en el mundo de la escultura, la pintura y la observación, el modelado y aeromodelismo, que no logró desanimar a los trabajadores a pesar de las muchas horas haciendo y reparando los aviones que inefablemente se caían y se rompían. Como no podía ser de otro modo, los introdujeron en el maravilloso mundo de la naturaleza. Durante los veranos en Cuenca se pasaron tardes enteras, abuelos y nietos, hora cazando, hora disecando mariposas, saltamontes, grillos y todo lo que pasaba por allí. Mis padres compraron para los nietos una borriquilla que un gitano llevaba por el matadero, para el matadero en Jerez de la Frontera. Volvían de Badajoz, del cine de Badajoz. Atada de pies y manos, vino hasta Madrid en el maletero del coche. Qué cara de sorpresa pusieron los chicos cuando la vieron. Se la llamó Bellota. Para acabar les diré que mi padre era serio, pero no triste, cariñoso si serve su con. Hablaba poco y despacio, siempre con un punto de ironía. No era un gran conversador, a no ser que se tratase de cine y sobre todo de cine científico. Era un poco tímido. Mi madre, en cambio, extrovertida, alegre, conversadora, siempre la animaba. Muy hogareño, como en su casa no se encontraba en ningún sitio. Sin embargo, esto no les impidió recorrer gran parte del mundo, unas veces de trabajo y otras por turismo. Era muy manitas, arreglador, ingenioso y constante. No podía ver un cuadro torcido, un enchufe roto, un aparato sin funcionar. Cuando visitaba a su madre, ella casi siempre le esperaba con algo para arreglar. Con el pasar de los años, mis padres se convirtieron en una pareja de viejos jóvenes, animosos, vitalistas, dispuestos a ver y conocer sitio. Siempre de la mano, con sus deportivas y el pelo cano, salían a pasear por Madrid mientras las fuerzas lo permitieron. Ya en los últimos años,
conocieron a sus bisnietos, que están aquí, con los que aún jugaban lanzándole la pelota desde un sillón. Mi padre se fue el 5 de enero del 2005, a los 96 años, sereno y tranquilo, igual que vivió. Mi madre nos dejó hace un año. Los dos descansan en un precioso cementerio en los cerros de Cuenca, rodeados de naturaleza, donde animales esculpidos en las piedras les acompañan. Desde allí pueden ver su casa y las hoces de Cuenca que tanto amaban. Les quiero reiterar otra vez las gracias por asistir y perdonen por este... Sí. Un problema técnico, no puedo hacer una presentación como quería, entonces he tenido que hacer una proyección. Entonces, la imagen, y lo siento, hay algún texto farragoso y tal, pero es que no se puede proyectar el cañón de luz con el ordenador en esta sala, con lo cual, pues aquí... Thank you.
documental y es el cine amateur, es muchas cosas, y es el cine científico, que es un aspecto también de creadores y cineastas que se dedicaban a este punto. Entonces, cada faceta o cada género de este cine tiene unas conservación, una importancia, unos les dan una más que a otro, etcétera, etcétera. Yo me he criado después de tantos años de trabajar en esto, que para mí es tan importante desde el cine de Florian Rey o de Carlos Saura al cine de los Ozores, como de los documentales sociológicos, políticos, el cine amateur, el cine familiar de esos años 20 y 30, que también estamos haciendo por conservarlo, y indudablemente el cine científico y el cine industrial, etcétera, etcétera. Y bien, con estas perspectivas, con este un poco experiencia de trabajo, en 1992 tuve una llamada de Guillermo Zúñiga a la Filmoteca, en el que él quería, que es lo que quiero recalcar y aquí es la parte más importante, y de lo que, digamos, no hay muchos cineastas que hayan hecho esto, yo lo digo por experiencia, pero sí tenía su casa llena de latas, tenía su casa llena de revistas de todos los años que fue presidente del cine científico, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, dio conmigo, que aparte de dedicarme a esto, hablamos, yo le proponía todo lo que era la conservación, lo que estábamos haciendo. Entonces no dudó en ningún momento en que de 2, 3 o 4 viajes se trasladó todo aquello, que yo creo que ya se sentía bastante mayor, pero muy lúcido en cuanto que realmente, y esto es una de las cosas que echas en falta a los profesionales, a la gente que ha trabajado por hacer una película, y que no solo es la película, sino es en dónde está ese negativo, en dónde están las copias, qué hacer después. O sea, hay que guardarlo, hay que conservarlo, y qué mejor que en un sitio en donde realmente, queráis o no creerlo, pero es una lucha constante contra los políticos, contra los funcionarios, etcétera, por conseguir cada vez más dinero para tener unos almacenes, poder utilizar los laboratorios, para poder utilizar ese dinero que dicen que se gasta en el patrimonio para conservar todo este tipo de cosas. Entonces, porque nosotros, o sea, no somos funcionarios, somos más o menos gente que queremos, amamos y creemos en esto, ¿no? Y que pensamos que cuando nosotros desaparezcamos, eso queda. Bien, el hecho es que le recogí todos los materiales, y ¿qué eran? Pues lo que casi nunca y casi ninguno conserva. Todo el material, en principio, no rodado, no montado, todo el material que os digo que es muy distinto el material de desecho, el material no montado de una película de ficción, de una película publicitaria, a un documental, a una película científica y a otras cosas. Es decir, todo lo rodado de un documental de un año 50, años 40, años 30, igual que de una película científica, todo es inédito. No hay segundas, no hay tomas repetidas. Son todo que, a lo mejor por una duración, luego aquí veremos documentales que duran 7 minutos, 8 minutos, pero ¿y el resto? El resto realmente hay que guardarlo, hay que conservarlo. Entonces, eso es un poco lo que a mí me alegró, porque no se han dado muchos casos de estos, de que en su casa, y además me figuro que digamos que ocupan, no era una casa demasiado grande, pero tenía todas las latas y las pudimos y se pueden decir que se conservan. Ahora, el problema está en que este material hay que investigarlo, hay que saber qué tratamiento tiene, pero de momento yo me conformo, que es un poco los objetivos que desde hace muchos años te planteas, es conservar, guardar. Porque realmente es un punto de partida de que si se hubiesen conservado muchas cosas, muchas más cosas tendríamos, y la mayoría de las cosas se han perdido. Bueno, también tenía copias, los negativos realmente estaban en los laboratorios. Es un problema de conservación, ya no solo de que digas que a partir del año 53 o 54 se pueden conservar en los laboratorios, sino en qué laboratorios y qué ha pasado y con qué títulos y cómo localizarlos. Pero bueno, ya un poco por terminar, os quiero decir que aquí la primera película que vamos a ver es del año 51, que es Las abejas. Vale, pero yo os puedo decir que lo que ha hecho Fernando es citar algunas películas de las que él ha dirigido, pero en su autofilmografía y biografía que tenía, él citaba algunas. Ya no solo lo de
Misiones Pedagógicas, del cual estoy detrás de dos o tres copias que se hicieron, de las muchas que se hicieron, que a lo mejor se pueden recuperar y que nunca sabremos en cuál intervino y no. Pero hay otras, como por Marruecos, en la Balcán, movimientos celulares, palomas mensajeras, resección de un tumor cerebral, la IRUPE, solo se quema, técnicas de anestesia con flotane, que no sé qué es, por cierto, etcétera. Bueno, estas no se han encontrado ni se encontrarán porque, digamos, de alguna forma, esos incendios, esos, digamos, tiempo, incluso aquí hay un elemento que su hija nos ha contado, pero todos sabemos que tuvo que exiliarse, que estaba en Argentina, que iba de un lado para otro y que las cosas no las puede llevar, las latas y las cosas así. Entonces, la situación es que tenemos un cineasta que guardó celosamente desde los años 50 y tantos o 60 todo el material que iba rodando y que no iba montando, que es valioso, que el anterior no se conserva y es muy difícil que alguna vez nos aparezca, y que en general, o sea, eso es algo importante que no han hecho la mayoría de los cineastas, ni científicos ni documentalistas, etcétera, etcétera. Muy esporádicamente nos llega material de este. Y por último, aquí, en cuanto a la acogida, que me ha llamado mucho la atención, aquí no es acogida, aquí estamos todos en el mismo barco. Te quiero decir, o sea, la mayor satisfacción que yo he tenido siempre no es cuando reencuentras una copia de una película muda española y tal, por la familia, por el abuelo que, o el nieto, perdón, que la tiene, la conserva, o está perdida por ahí, o un gitano te la vende y tal, o encontrar cosas, sino el que luego se restaure y que las pueda ver. Las pueda ver en una sala y la gente disfrute de eso. No es para guardarlas, o sea, y en esto. Esto yo, es decir, la Filmoteca está en este barco, que ahora con el Ministerio, con la asociación, se han pasado a vídeo Betacam digital y se pueden exhibir y hay que seguir con esta labor, hay que continuar y hay que seguir. Y aquí está la Filmoteca, que yo soy un elemento más, pero que no es acogida, sino es implicarse. Estamos todos en el mismo barco. No más. Buenas tardes, gracias Mariano. Soy el responsable de un departamento del Ministerio de Información y Documentación, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, que, como ustedes saben, surgen de la fusión del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. Estoy seguro que su padre más de una vez visitó el espléndido edificio que tenemos en Atocha, el Palacio de Fomento, porque él se inspiró y tuvo su asesoría científica en personas e instituciones relacionadas con ese ministerio. Creo que merece, sin duda, después de la exposición y después de haber tenido la suerte, yo no había conocido su trabajo, sabía lo que había hecho, pero no lo ha podido visionar hasta que no se ha digitalizado y telecinado. Yo he disfrutado viendo esas obras maestras y creo que realmente es de justicia hacerle un homenaje también en nuestro ministerio en el momento que terminemos este trabajo, que se termine el libro y que podamos repetir un acto de este tipo en la sede de nuestro ministerio, en el Palacio de Fomento de Atocha. Muchas gracias a la Asociación Española de Cine e Imagen Científico, que nos permite poner de manifiesto ante un público especializado, interesado y en un sitio tan emblemático para los amantes del cine, para los cinéfilos como este cine, exponer alguna de nuestras líneas de trabajo. Hemos colaborado con la asociación, vamos a seguir colaborando, tenemos muchos puntos de coincidencia en el significado y en la función del cine como instrumento de comunicación, como instrumento también de transmisión de mensajes en nuestra actual sociedad del conocimiento. Creemos que en esto podemos seguir haciendo con esta asociación que tiene un prestigio, un trabajo, y vamos a seguir en esta línea. Con la Filmoteca Española, todo lo que hemos logrado hacer, que lo voy a explicar muy sintéticamente en estos 3 años de trabajo, ha sido posible gracias a un convenio de colaboración que nuestro ministerio ha suscrito con la Filmoteca Española. La Filmoteca tiene unos conocimientos, un saber hacer, una tecnología y unos profesionales con una vocación como la de Ramón, que nos han permitido recuperar un patrimonio histórico documental que se inicia a comienzos del siglo XX. Piensen que el primer ministerio prácticamente de toda la administración española fue un ministerio de fomento, que en aquel momento era también de agricultura. Piensen que a comienzos del siglo pasado y hasta los años 50, el 50% de los habitantes de España vivíamos, yo también, en zonas rurales y el 50% trabajamos en la agricultura. Pues bien,
hubo un patrimonio cinematográfico que se originó a comienzos del siglo pasado, hacia 1920, 27, quizá Pascual Carrión fue el pionero, un ingeniero agrónomo, que se reforzó durante la Segunda República con algunos trabajos que ha comentado aquí Fernando, a quien agradezco también su colaboración en el proyecto de la Mediateca, que se consolidó durante la Segunda República con la creación de un servicio de cinematografía que prosiguió con el franquismo de una manera también sólida, hubo un personaje, el marqués de Villalcázar, a quien le hemos rendido homenaje, que siguió con el servicio de extensión agraria y que ahora hemos iniciado una nueva etapa en la actual era digital. Pero toda esa producción documental, que repito, es desde inicios del siglo XX, hemos logrado ya telecinarla, digitalizarla, unos 7.000 unos 3.000 minutos telecinados de toda esa producción documental, que la vamos a ir dando a conocer poco a poco, la estamos editando poco a poco, unos 800 minutos con tratamientos, algunos de restauración y otros en laboratorio, dan una idea también de la magnitud del trabajo desarrollado en un breve tiempo, en menos de 3 años, para recuperar todo ese patrimonio que poco a poco le iremos poniendo a disposición de todos ustedes y que si alguno con posterioridad quiere alguna explicación más complementaria, pues se la daré luego con mucho gusto. Al mismo tiempo, el proyecto que ha iniciado el Ministerio no solo es de recuperación de ese patrimonio de innegable valor en nuestra actual sociedad de la imagen, sino de la creación de nuevos contenidos fotográficos y cinematográficos dentro del proyecto de la Mediateca, ya con nuevos soportes digitales. Más de 400 horas grabadas por un equipo pequeño que tenemos, modesto, pero joven y bien preparado, que es lo más importante en estos proyectos, más de 18.000 fotografías, como de fondo moderno, tenemos más de 100.000 de un fondo antiguo. Todo eso conforma un patrimonio fotográfico y audiovisual de un valor enorme y que el reto del Ministerio y el interés del Ministerio, anteriormente Agricultura y ahora Medio Ambiente, es que ese patrimonio no se pierda. Más vale una imagen que mil palabras. ¿Por qué hemos querido conveniente también colaborar en este proyecto de homenaje a Guillermo López Zúñiga? Por dos razones. Yo sabía que Guillermo había colaborado con misiones pedagógicas y que había tenido una importancia enorme en la transmisión en aquellos momentos complejos, también difíciles, de transmisión de conocimientos a un mundo rural en aquellos momentos, en una situación de desarrollo, por supuesto, muy inferior a la actual. Ese proyecto de misiones pedagógicas durante la Segunda República fue quizá uno de los proyectos más interesantes de transmisión de conocimientos del mundo urbano al mundo rural. Ahora estamos iniciando un nuevo proyecto en que una versión de misiones pedagógicas, pero con un sentido inverso, de transmitir conocimientos, experiencias y situaciones del mundo rural al mundo urbano, no olvidemos que tenemos que aprender mucho de ese mundo rural. Hemos iniciado este proyecto, Tom Fernández, un director de cine, Jaime Izquierdo, que nos acompaña, asesor del gabinete de la ministra, están fraguando, el primer proyecto se va a centrar en una zona precisamente afectada por la despoblación, que es Teruel, bueno, pues intentando promover esas sinergias y esos cambios, digamos, de flujos de información, pero del mundo rural al mundo urbano, no del mundo urbano al mundo rural. Tenemos que lograr a convencer al mundo urbano que tiene que aprender mucho de la sociedad rural. La obra de Zúñiga, por otra parte, yo cuando he podido verla, que solo he tenido la suerte de ver los documentos que hemos pasado, me ha parecido de una modernidad asombrosa. Es decir, yo he leído, todos hemos leído mucho sobre desarrollo sostenible. Vean la última imagen del el agua en la vida y vale más que todos los discursos y todas las definiciones que podamos dar sobre términos modernos que actualmente están en boga y están en el candelero. O vean el documental Encinares y quizá comprenderán el funcionamiento del ecosistema de la dehesa mucho mejor que leyendo muchos libros. Estoy hablando de trabajos que se hicieron en un momento pionero, es decir, cuando realmente estos temas parecían absolutamente novedosos y siguen siendo novedosos y actuales, pero él los describe con una maestría que merece la pena que hagamos una edición más amplia, que la demos a conocer con la asociación, con el permiso de los familiares, que la demos a conocer de una manera más generalizada a través de una edición patrocinada por nosotros. O vean la maravilla de Florinda y el viento, que es una explicación sobre los sistemas de lucha biológica, que vale más que todas unas clases sistemáticas sobre fisiología, fitopatología vegetal. O las abejas.
las abejas sigue siendo una maravilla del funcionamiento, de cómo funciona el sistema y de cómo contribuyen las abejas también a lo que ustedes decían y al mantenimiento de los ecosistemas. Bien, todas estas razones, juntamente con que en estos proyectos verán que aparecen agradecimientos al Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, al Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas y al Instituto Español de Oceanografía, estos últimos dos organismos públicos de investigación que en su momento estuvieron adscritos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, yo era el Ministerio de Ciencia e Innovación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos llevaron a la idea de apoyar este proyecto. Creo que hemos acertado, ustedes van a disfrutar viendo estos documentales que han sido cuidadosamente tratados, mejorados su imagen y sonido por ImageLine, a quien también agradezco su colaboración, y nos comprometemos a hacer una edición más amplia de este trabajo y a difundirlo adecuadamente como merece el trabajo de su padre. Muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve. Quiero en primer lugar también agradecer a la Asociación Española de Cine Científico, de Cine e Imagen Científicos, a la SECIC y a la Filmoteca por ser nuestro anfitrión de este homenaje de hoy. Y entre los ponentes también, por supuesto, a Teresa por el bonito relato, ese que realmente ha sido emocionante y entrañable, y para mí además muy instructivo, y seguro que para todos, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución a la que represento, es una institución que se dedica básicamente a la investigación científica, no al cine científico, y por lo tanto, pues en todo lo que nosotros lógicamente podamos ayudar, vamos a hacerlo, y en ese sentido mantenemos una relación con la SECIC, que yo creo que ahora mismo está en un momento de relanzamiento, y mirando un poco hacia atrás la relación del CSIC y de Guillermo Fernández Zúñiga, pues ha sido importante y la verdad es que eso me satisface. Ya muy jovencito Guillermo, como nos ha contado antes Fernando, fue becario del Museo de Ciencias Naturales, que entonces era un centro de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que luego fue la JAE, y por lo tanto, que luego fue, vamos, ahora ya es parte del CSIC. Yo fui becario también del Museo de Ciencias Naturales, y al leer alguno de los relatos de cómo él empezaba a preparar artefactos y a filmar insectos en el ambiente del museo, pues la verdad es que a mí me ha resultado evocador y bueno, me sentía un poco también representado en ese becario, ¿no? Me imagino que su etapa como incluido en esas misiones pedagógicas debió ser también apasionante, viajando por algunos pueblos de España, llevando cine, cuando posiblemente en muchos sitios la luz eléctrica todavía escaseaba. Aquello debió ser realmente apasionante. Y con el relato que nos ha contado su hija, pues bueno, yo creo que nos podemos hacer una idea de que Guillermo realmente pues fue una persona que, además de su interesante trabajo y de la labor que ha legado, pues tuvo grandes valores, que yo creo que eso es al fin y al cabo lo que permanece y lo que quizás impulse también toda esa trayectoria y todo ese trabajo que nos lega. La SECIC que él crea, se pone en contacto con el CSIC en el año 91, se crea un convenio entre el CSIC y la SECIC, y bueno, ahora más recientemente hemos renovado ese convenio en el año, creo que 93, se firmó de nuevo otro convenio a través del que nosotros creamos también una mediateca y una cienciateca que ahora queremos poner, bueno, y que ya está realmente online. Pero realmente la otra, digamos, cosa importante en el que el CSIC y Guillermo Fernández Zúñiga se cruzan fue en ese homenaje que se le hizo
en el año 2001 y del que ahora mismo, y yo la verdad es que en aquel también estuve presente, pues me siento aún mucho más orgulloso. Pues nada, esto es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Los campos se visten de fiesta. La vida renace en las praderas, en los árboles cubiertos de flores. Es la estación del amor para los animales y las plantas. Ha llegado el momento de los amores apasionados entre el insecto y la flor. Este insecto que abraza a esa flor es una abeja. ¿Qué busca tan afanosamente entre los estambres? Una minúscula gotita de néctar para fabricar su miel. Agotada esa flor, vuela a otra y a otra. Cuando su buche esté repleto, volará de regreso a su casa familiar, a su colmena. Ya está en la puerta. El piquete de guardia la inspecciona con sus antenas. La reconoce y le da paso franco a esta fantástica ciudad con rascacielos colosales y ventanas simétricas, con sus calles, su tráfico y su pueblo aglomerado. La recién llegada baila alegremente ante sus compañeras. Esos movimientos son un lenguaje. La danza del néctar quiere decir que ha encontrado flores cargadas de néctar. La feliz noticia propaga la alegría en la colmena y las obreras encargadas de la recolección salen inmediatamente al trabajo mientras ella deposita su carga. Las obreras registran todas las flores del contorno en busca del preciado tesoro. Pero esta no está libando néctar. Ha encontrado polen maduro y se apresura a hacer su provisión. Se cepilla los granos que la cubren, peina todo su cuerpo y va amasando el polen, almacenándolo en la cesta de sus patas. Cuando están bien repletas, vuela a llevar su carga a la ciudad. Cruza alegremente las calles de su pueblo. Y también ella baila nerviosamente para comunicar a sus hermanas el nuevo hallazgo. Es la danza del polen. ¿Por qué este afán de almacenar néctar y polen en las celdas de la colmena? Porque una colmena es una curiosa comunidad, una inmensa familia, 100.000 abejas, todas hermanas, todas hijas de una madre única. La reina, que vemos aquí rodeada de su corte de honor. Sus hijas la alimentan, la acarician, la cuidan amorosamente. Su función principal es poner en cada celda un huevo. Las obreras preparan la celda y cuando está limpia como una cuna, la reina madre deposita en ella un huevo blanco y alargado, de donde saldrán las abejas de mañana. Así visita con su corte, una por una, todas las celdas libres. Cada uno de estos huevos sale una diminuta larva que
que es nutrida y cuidada constantemente por las abejas nodrizas, hasta alcanzar un tamaño que ocupa totalmente la celdilla. Entonces deja de alimentarse y se transforma en ninfa. Las obreras cierran la celda con una puerta de cera. En 21 días, la larva se ha transformado en abeja. Empieza a roer la puerta para escapar de su prisión. Algunas compañeras le ayudan. Le dan de comer. Por fin, tras largos esfuerzos, nace a la vida una nueva obrera. En una colmena fuerte, nacen en primavera más de 800 por día. La población aumenta rápidamente. Los panales están abarrotados, falta espacio y se impone la emigración. Entonces, la reina madre, con la mitad de su pueblo, sale en busca de una nueva patria. Tras un corto vuelo, la reina se posa, y sobre ella todas las abejas del enjambre. De él salen abejas a explorar los alrededores. Cuando por fin encuentran un sitio adecuado, el enjambre errante se instala en él, fundando una nueva colonia. Hay que construir la nueva ciudad, las nuevas calles, los nuevos edificios, con laminillas de cera que segregan de su abdomen. Las abejas albañiles, agarrándose unas a otras, forman como andamios vivientes para construir los panales de la nueva fundación. Un milagroso instinto de la arquitectura preside este trabajo, que forma sus hexágonos con una precisión matemática, sin equivocar un milímetro y sin gastar más que la cera estrictamente necesaria. Así se levanta prodigiosamente perfecta la nueva ciudad independiente. ¿Qué ha sido de la colonia que se quedó huérfana, sin reina? Hay que crear una nueva madre. Hay que proclamar una nueva reina. Las abejas seleccionan varios huevos recién puestos que han de ser las jóvenes larvas reales. Les dan un alimento especial, les agrandan la celda y las nodrizas no las abandonan hasta el momento de cerrar la celda real. Ahí dentro, la ninfa se irá transformando hasta alcanzar el total desarrollo de la hembra. De una de esas celdas reales, nacerá la futura madre de la colmena. En los panales de cría, hay también otras celdas de tamaño mayor. Ahí nacen y se desarrollan los machos. Son más robustos que las abejas obreras, pero no tienen el hábito del trabajo. Su función principal es la fecundación de la reina y reservan todas sus energías para la gran prueba del vuelo nupcial. Una mañana, la joven reina sale de la colmena seguida por su cortejo de machos. El más fuerte, el que llegue a volar más alto, ese la fecundará. Y después del amor, le espera la muerte.
regreso, cumplida ya su misión, los machos son sacrificados. Solo el trabajo importa. Los cadáveres de los zánganos son arrojados fuera de la colmena. La primera preocupación de la nueva reina es comprobar si durante su ausencia ha nacido alguna rival en la colmena. Si es así, un duelo a muerte se entabla entre las dos, porque la ley solo admite una reina, la más fuerte. Una de las rivales paga con su vida. Con la nueva reina fecundada, la vida normal renace y la tarea continúa sin cesar, llenando de néctar celda tras celda, panal tras panal. Escuadrones de abejas, haciendo ventiladores con sus alas, mantienen la temperatura adecuada, evaporando el exceso de agua del néctar hasta que la miel está en sazón. Parece un pueblo que milagrosamente lo supiera todo. Lo único que no sabe es que el producto de su trabajo va a ser para nosotros. Millares y millares de abejas para llenar una colmena. Millares y millares de colmenas para llenar una fábrica. Y al final, sobre la mesa y el pan del hombre, esa delicia hecha de néctar, de polen y de cielo, que se llama la miel.